Gajes del oficio, para que se seque más rápido. ¿De qué te ríes, Oea? ¿Qué te ríes, Oea? ¿Qué tanto me da? Me achoro, ¿ah? ¡Qué calor! ¡Ali, ali, ali! Soy Didi y bienvenidos a otro vlog. Estoy un poquito acelerada y estoy un poquito nerviosa. Porque hoy es el día, bueno, si están viendo este video es porque ya han visto lo que fue el videoclip de La Vida Color de Rosa, la canción que saqué. Espero que haya salido lindo, estoy segura de que así fue. Ahorita están viendo todo el detrás de escena. Son las 7:15 de la mañana. Acabamos ya con Kiki, estamos subiendo las cosas del catering, el desayuno para todo el equipo, todo. Es la producción más grande que he hecho en mi vida. Les voy mostrando un poquito cómo se hizo todo. Y me van a acompañar en este día de locura y rosadez. Vamos para allá. Ahorita estamos en un estudio que hemos alquilado por todo el día. Y por aquí está el área donde ocurre parte de la magia detrás de escenas. Acá tenemos toda la parte del styling. Hemos traído un montón de ropa pastel para toda la gente que va a estar hoy día aquí, porque todo es en tonos pasteles. Y aquí ocurre la magia de maquillaje. ¡Woohoo! ¡Hello! Miren, el rey maquillador artista del mundo. I'm too sexy for my shirt. So sexy, it hurts. Miren acá todas sus cositas bonitas. Y con esto me va a dejar más raja de lo que ya estoy. Por supuesto. Hola Kiki. Ahí está Lu. Lu es doble nudo. Con ella estamos haciendo el video de hoy. Saluda a tus fans, amiga. Ay, ¿quién es? Manga. Y acá es donde va a ocurrir toda la magia. Vamos a hacerlo todo. Todo el video se está haciendo en este espacio acá, en este estudio. El joven Cristian me está aquí ordenando las cosas, porque ahorita pronto vamos a comenzar. Y todo huele a pintura. Acaban de pintar todo rosado, me encanta. Ah, huele muy bien. Vamos a terminar de ordenar las cosas del desayuno, porque esa gente hay que tenerla bien alimentada. Si no, no vamos a jalar. Y ahorita voy a maquillarme y peinarme un poco, porque me han ido con los pelos de loca con los que he salido de la cama. Ahora sí voy a sentarme con Juanjo. Él se encarga de hacerme mi makeup y mi pelitos de todo el día. Y tenemos varios looks que se han podido dar cuenta por... ¿Me siento aquí? Sí, baby. Me duele las piernas y me parece que lo he quitado. Como pueden ver en el video, tengo varios looks y lo que estamos haciendo es separarlo por secuencias. Así que ahorita vamos a hacer el peinado de justo la primera secuencia, que es con la que además se abre el video, que es esa en la que estoy en el banquito, así toda como que cabizbaja cuando las cosas no eran como yo quería y luego mis caminos cambian. Es muy sentimental. Vamos a empezar con eso y me dejo en las manos de este pro. Miren estas ondas retro, así a la antigua, tipo 40s. Aparte de la tonalidad, todo full pasteles, pero miren. Me siento salida de la película de Capitán América, podría ser su novia. Aunque creo que él es medio conservador, no sé si le gusta el rosado. ¡Qué buen trabajo, amigo! Me encanta mi primer look. Ahora maquillaje y de ahí vamos a grabar la primera secuencia. Y estoy maquillada y peinada. Miren esa transformación. ¡Bam! 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 Y bueno, ahorita voy a soñar algo, pero en un ratito ya vamos a comenzar las primeras escenas. Están alistando las luces, también tenemos la escenografía todo por allá. Acá ocurre la mayor parte de la magia tras bambalinas. Aquí está Duilio, el joven director de arte que ha planeado toda esta maravilla. Mario Sergio también. La idea es resaltar el mensaje de lo que no es totalmente perfecto es súper bonito. La belleza no está en la perfección. Gajes del oficio, para que se seque más rápido. Les juro que veo esto y me emociono demasiado. Es la primera vez que hago un proyecto así de grande y yo con mi equipo nos hemos encargado de hacer que ese proyecto funcione junto con Doble Nudo. No es que una marca esté haciéndolo, no, somos nosotros, entonces me emociona demasiado. Miren acá cómo están armando este riel. Les presento al director. Bueno, señor Raúl, ¿algo que quiera decirle a sus fans? Que van a ver cómo trabajamos aquí. Bonito. Ese, con las palabras sabias. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto? Sí. Pero esto, pues que estén todo el riel y ya, todo. El Dolly. ¿De qué te ríes, Oea? ¿Qué te ríes, Oea? ¿Qué tanto me da? Me achoro, ¿ah? Me achoro. Miren quién llegó. ¡Hola! Bueno, acá mi querida me ayudar todo el día. Sin ella, eso no podría ser posible. Vamos a vestir a todos los humanos que vengan hoy. Todos los seres humanos rosados que vengan hoy. Los rosas rosados también. Nos volveremos rosados. ¡Sí! A todos. Ese es nuestro plan perverso. Es como, ya sé qué haremos esta noche, Pinky. Tarde. Volver rosado el mundo. Ninja sexy que nunca deja de trabajar. Acá está mi amigo Adriano, que va a ser uno de los sexys integrantes de mi banda. ¿Qué se siente estar en mi banda? Hermoso, sobre todo porque va a tocar piano después de 20 años. ¿Vas a tocar piano? Así me han dicho. Ah, mira, va a tocar. No, guitarra. Todo va a guitarra. Creo que tú todo eres va
Todo. Voy a tocar. Multitasking. A ti te voy a tocar. ¿Qué? ¡Qué cosas dices! Cuidadito, soy una mujer comprometida. Y aquí están Dambi y Anel, que están ya practicando su rutina de baile, las bailarinas estrellas. Miren esa sensualidad. Muestren sus looks tan cool de Río, por favor. Miren qué belleza. Bam, bam, bam. Regias, pues, ¿qué se va a hacer? Miren, vamos a pintar ahorita. ¿Quieres rosado? ¿Te gusta? Lo que ¿quieres otro? ¿Qué tal azul? ¿Te gustaría azul? Sí. Azul. Ya, vamos a pintarle no, azul. Rosado, mejor. Ah, okay. Acá dicen que el rosado, así que rosado. Sí. ¿Me vas a tapar la cara? Sí. ¡Ay, huele buenazo! ¿Estás disfrutando este momento, Brian? Está frío, huele rico, pero no veo nada, entonces es medio raro. Esa pierna, qué sexy. Miren qué chévere este joven que tiene el pelo rosado. Miren qué pastelito está. Miren estos jóvenes. Para el lente. Para tener el look completo. Otra vez. Ese, basta. Backstage real. Didi secándose la boobie. Así con el papel usado. Ese es glamour al máximo. Soy una estrella de cine. ¡Bam! ¡Bam! Bueno, soy una estrella de rock. Estrella de rock rosada. Bueno, un breve recreo para el almuerzo. La gente está hambrienta. Miren la cara de Lu. A ver, muéstrame tu cara de hambre. Tenemos unas deliciosas ensaladas. Ensalada Cheshire de Bocadio. Miren esas ensaladas maravillosas para mantenernos fit y bien alimentados. Bocadio, muchas gracias, Bocadio. Y también tenemos aquí las pizzas de Tokin. A ver, enséñame una de estas deliciosas pizzas. Qué delicia mi pizza Tokin. Chicos, ¿qué tal? ¿Ya han escuchado la canción de Didi? ¡Hola! Oye, yo sí, está increíble, ¿no sabes? Me gusta. Miren todo lo que me han hecho, por favor. ¡Qué belleza, de verdad! ¡Qué lindo! Increíble, churrito. Y el escote, por Dios. Ah, sí, sí, lo he dicho, ¿eh? Abierto. Okay. ¿Está bien? Sexiness. Está bien, por favor. Cuéntame, ¿ya has escuchado la canción de Didi? No, todavía no me la enseña. Voy a creerlo. Didi reportando unos segundos antes de escena final, en donde están acá ya todos los chiquis metidos. Miren acá en esos pelambres. Están todos super mega archi pasteles. Pero pastel en colores, por si acaso, no en otra cosa. Y ahorita vamos a iniciar. Y miren mi falda. Boing, 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 boing. Y mi querido Alexander aquí también haciendo su magia. Poniendo su grito de arena, amigo. Gracias. Gracias por venir. Anto. Hola, vas a quedar radiante, ay, fabulosa, bella. Debería ser un cerquillo, hacérmela permanente. Tu cerquillo de rulos. Tengas tu pelo rosa. Para tocar mi cabello. Muchísimas gracias, Didi. ¿Qué pasa, lindo tu cumpleaños? Gracias. ¡Qué calor! ¿Les ha gustado su ropa Reebok? Sí, oh, sí, hermoso. ¡Qué linda! Chao, chicas. Y estamos en las últimas tomas aquí con los sexy babies en su máximo esplendor. Estamos ya en este set por casi 11 horas. Pero sigo con full energía. Full energía. Un par de tomas más y ya acabamos. Y realmente estoy feliz por todo el amor que le metió todo el mundo. El apoyo de mis amigos, de mis babies, de ustedes, de todo el equipo de producción, de todo mi equipo, del Dolce Team. Todos. Los amo.
colocar en compasión. Seguido, espalda. Bien, lo último de eso, no dejar de 3, 2, y 1, vamos. ¡Lo tenemos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hemos acabado! Ha sido arduo, hemos estado mucho tiempo aquí. Pero hemos logrado, gracias a todos los que formaban parte de este proyecto, a mi Dolce Team, a Doble Nudo Productora, a Duilo y todo el equipo de arte, a todos, todos mis amigos, todos mis Dolce Babies, mis Sexy Babies, mi Dolce Familia y a todos, mil gracias. Espero les haya gustado el video y nos vemos en un siguiente. Estoy cansada, no me acuerdo. En un siguiente vlog, mis amores. Hasta la próxima. ¡Ay! Se cayó, upsi. ¿Todo bien? ¡Ah! 3, 2, 1. Dame un segundo, vamos a sobreexponer un poquitín. ¡Lilo! Diagonal, eso. Ahí, un poquito más. Ahí, no entiendo.